Muy buenos días. Uy, la mascarilla. Ya estamos tan acostumbradas a llevar la mascarilla que casi ya ni nos acordamos de que la traemos. La verdad es que el mundo está cambiando y yo creo que las mascarillas también han venido, creo que para quedarse al menos una buena temporada. Estimadas amigas y queridas compañeras, es un honor clausurar esta Escuela de Pensamiento Feminista Helen Arnedo, en la que habéis participado tantas compañeras en la lucha incansable por la abolición de la prostitución. Muchas gracias por vuestras contribuciones esta mañana, pero sobre todo muchas gracias por vuestro trabajo diario, vuestro trabajo constante para construir una sociedad donde la vida de todas las mujeres sean vidas dignas y merecedoras de ser vividas. La explotación sexual y la prostitución son parte de una misma estructura de violencia, extorsión y dominación. La explotación sexual y la prostitución son indisociables porque la trata de mujeres y la explotación existen porque hay hombres que demandan mujeres para el mercado de la prostitución. Y desde el feminismo socialista tenemos que ofrecer respuestas y soluciones hasta conseguir que la prostitución sea pasado, hasta la abolición de la prostitución, porque la prostitución es pobreza, es racismo, es machismo y es explotación. Desde el feminismo socialista debemos responder a los fenómenos que colisionan en la prostitución y la explotación sexual. Debemos responder al neoliberalismo salvaje, que lo mercantiliza todo, hasta los cuerpos de las mujeres para satisfacer los deseos de otros. A la feminización de la pobreza, porque son mujeres pobres las mujeres que son prostituidas, las que son compradas, las que son alquiladas. Y si hay pobreza, no hay libertad, porque en la miseria cualquier consentimiento está viciado. Y tenemos que responder también a un racismo sexualizado que se manifiesta demandando mujeres por razas, tamaños, edades y nacionalidades, tratando a las mujeres como puros objetos de consumo. Compañeras, desde el feminismo socialista tenemos que dar respuesta a la pobreza, al neoliberalismo, a la explotación, tenemos que dar respuesta al racismo. Como os decía, una sociedad que aspira a la igualdad no puede vender los cuerpos ni alquilarlos, ni 9 minutos ni 9 meses. Tenemos que garantizar la dignidad de la vida de todas las mujeres. No es posible construir una sociedad donde las mujeres vivan en igualdad con los hombres mientras convivamos con violaciones de derechos humanos en las carreteras, los polígonos, los pisos, los parques de nuestras ciudades. Y aquí recurro al feminismo radical, radical de raíz, de ir al origen del problema. La explotación sexual existe porque hay hombres que demandan mujeres para la prostitución. Y es desde los hombres desde donde debe venir el cambio principal. Mirad, cualquier hombre, en cualquier lugar del mundo, sabe que puede preguntar y que, con algo de dinero en el bolsillo, le dirán cómo y dónde puede conseguir una mujer prostituida. Algunos hombres son puteros y otros no, pero todos saben que tienen ese privilegio. Necesitamos un cambio profundo entre los hombres en relación a la prostitución. Los hombres tienen que condenar la violencia sexual, pero no por complacernos a las feministas. Tienen que rechazar la discriminación, el machismo y la violencia sexual en su grupo de amigos, con sus compañeros del trabajo o del fútbol y con sus hijos. Una sociedad no cambia si solo lo hacemos las mujeres, eso lo sabemos muy bien. Es urgente ese cambio también en los hombres. Por todo esto, quiero decir bien claro que la explotación de mujeres es violencia sexual, que la prostitución es violencia sexual y que la ley que está impulsando el Gobierno para combatir las violencias deberá ofrecer soluciones tanto a la explotación sexual como a la prostitución. Ese es el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista. Las mujeres prostituidas son mujeres pobres. Muchas de ellas han huido de sus países en guerra o de la más absoluta miseria. Decía María Cambrils que no se puede ser socialista sin ser feminista. Y es cierto, trabajar por la abolición de la prostitución es combatir no solo el machismo y la violencia sexual, sino también luchar contra la injusticia social y la pobreza. Y permitidme que me refiera, hablando de injusticia social, a la situación que está viviendo ahora mismo la Comunidad de Madrid. Mirad, Ayuso se ha esforzado mucho durante la pandemia, pero se ha esforzado mucho en atacar al Gobierno mientras abandonaba a los madrileños. Hace un rato escuchaba al señor Casado en un discurso delirante de unos 20 minutos,
en el que no ha hecho ni una sola referencia a la Comunidad de Madrid y a lo que están pasando los madrileños. El Partido Popular, Ayuso y Casado, Casado y Ayuso, han abandonado a los madrileños. Cerrar los centros de salud durante la pandemia es abandonar a los madrileños. Negarse a contratar rastreadores y médicos es abandonar a los madrileños. Cerrar los barrios del sur no es solo abandonar, es señalar y estigmatizar a cientos de miles de trabajadores madrileños. Por cierto, los mismos trabajadores esenciales a los que todos aplaudíamos durante los estados de alarma. Por cierto, también, estados de alarma que el Partido Popular dejó de apoyar y que durante mes y medio conseguimos sacar adelante contra el criterio del Partido Popular. Por tanto, que el Partido Popular, que Ayuso y Casado, Casado y Ayuso dejen de atacar al Gobierno y empiecen a pensar en cómo defender a los madrileños. Porque no es que el ministro de Sanidad, el Gobierno de España, el Partido Socialista y el resto de partidos políticos, incluso los ciudadanos de Madrid, digan que las medidas que ha adoptado Madrid, la Comunidad de Madrid, son injustas e insuficientes. Es que lo dicen los científicos, lo dicen los sanitarios, lo dicen todos los expertos. Lo piensa hasta su propio consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Que deje de enfrentarse al Gobierno y empiece a enfrentarse a la epidemia de una vez, que lleva 6 meses de retraso. Es verdad que el virus no entiende de clases sociales, pero la gestión de la pandemia sí, y lo estamos viendo. Solo hace falta ver la situación de desigualdad que existe entre diferentes barrios en Madrid. En los barrios trabajadores, la gente tiene sueldos más bajos, vive en pisos pequeños y está sufriendo el colapso de los centros de salud en plena pandemia. La gente trabajadora va a trabajar en metros hacinados. Pero la desigualdad no es una cuestión de suerte. La derecha dice que es un modo de vida, lo llaman así, es un modo de vida, como si fuese algo que han elegido los trabajadores. Nosotras lo llamamos discriminación, explotación, irresponsabilidad e injusticia. Y de aquellos polvos, de los recortes en sanidad, durante 25 años de gobierno del Partido Popular, llegan estos lodos de los centros de salud colapsados, cuando no cerrados a cal y canto por la propia Consejería de Sanidad. Por cierto, me gustaría saber dónde están los 1.500 millones de euros que el Gobierno central le dio a Madrid precisamente para sanidad y también para educación. ¿Qué han hecho con ellos, ya que no han contratado a rastreadores suficientes ni a sanitarios suficientes? Ni sabemos dónde ha ido ese dinero, que parece que se ha esfumado. Claro que esta crisis distingue entre clases sociales. Por eso es más necesario que nunca gobiernos progresistas que tengan entre sus prioridades que nadie quede atrás. Es más necesario que nunca un gobierno feminista como el nuestro, que tenga claro que la recuperación económica no puede ser a cargo de los derechos de las mujeres. Un gobierno feminista como el nuestro, que tenga claro que la igualdad de las mujeres es un principio irrenunciable. Feminismo socialista para caminar hacia la abolición de la prostitución. Feminismo socialista para llamar a las cosas por su nombre, y la prostitución es violencia sexual. Y en eso estamos, y para esa tarea sé que cuento con todas vosotras. Muchísimas gracias. Porque es muy importante lo que los niños y las niñas hacen y aprenden fuera para que puedan dar sentido, reforzar el sentido de lo que aprenden dentro de las escuelas. Pero no es menos importante, porque tiene que ver con el tema de la equidad que tú también planteabas y que me parece fundamental y que Luz